Vamos a hacer es hablar acerca de la idea que nosotros tenemos de lo que son los problemas, de lo que significa ir al colegio, de lo que significa resolver un problema. Y en lugar de contarlo yo, y luego os pediré vuestra opinión, pues vamos a empezar con un poco de clave de humor en un monólogo de Santi Rodríguez. Total, que me echan a mí un libertarium para Reyes, claro, yo con una ilusión, papá, que me han echado, dice mi padre, no, espérate que lo tengo que montar yo. Coño, montó el libertarium el día de Reyes, empezó a probarlo, probando, botó 6 veces la batería, eran las 12 de la noche, yo no había tocado ni un raíz de libertarium, dando cabeza, papá, por Dios, quiero jugar con el libertarium, coño, que tuve que aprovechar. Que se fue al cuarto baño para jugar, no, para cargar mi libertad. Llegó mi padre, pero ¿qué has hecho con mi libertad? Digo, he hecho lo mismo que haces tú cuando hay huelga de Renfe. ¿Tú qué haces? Yo me cago en la Renfe. Digo, pues yo lo he hecho de verdad. Un mojón con un niño de 6 años descarriló el tren. Por supuesto, los líderes famosos del último vagón murieron todos. Y tú fíjate, yo pensaba que por eso a mí me mandaban al colegio. Yo creía que era como un castigo porque no entendía yo muy bien a qué iba. Porque es que yo en el colegio tuve una profesora un poco extraña, doña Rosario se llamaba la señora, una señora que le cantaba el aliento, yo le calculo un halitosis grado 7 en la escala Richter. No la oías venir, pero no hacía falta porque ya la olías de lejos. Era una persona, yo no sé si la basura la sacaba o se la comía directamente. No me acuerdo que te decía, fuera de la clase, castigada. Y decía, no, castigado, no, liberada, claro. Doña Rosario me enseñó a mí cosas que yo decía, la raíz cuadrada, por ejemplo, la raíz, un año y medio estudiando raíces cuadradas, ¿para qué? Porque yo no sé del futuro, pero a día de hoy a mí la raíz cuadrada me habrá hecho falta ninguna vez. Y luego los problemas de matemáticas, yo cuando empezábamos a hacer problemas lo pasaba muy mal. A mí se me han dado muy bien los números siempre, pero yo es que cuando me hablaban en los problemas de personas que no conocía, yo me preocupaba de verdad. Sobre todo un tal Pedrito, que era un chiquillo que cuando no le pasaba algo y tenía que comprar una libreta y no sabía cuánto le había costado la libreta, a Pedrito siempre le pasaba algo, lo típico de si Pedrito sale de su casa con una caja, con 30 bombones, digo, lo va a atropellar una moto. Le va a dar una paliza a un albano kosová, algo va a pasar por la casa de bombones. Llega a su clase y su prima Laura se come 3 bombones. Digo, la prima es una asquerosa. Que le prepare un bocadillo a la madre y no le quite bombones al primo. Un compañero le quita 4. Y de vuelta a casa pierde 6 bombones por el camino. Digo, pues normal, si no le queda la cabeza donde la tiene que tener. Si ayer le cobraron por 2 sobres con 3 cromos 15 euros, pues tío, ya pensado. Coño, el padre lo manda por una libreta y un boli, no le da el dinero justo. El chiquillo está dormido echando cuenta como para estar pendiente de los bombones. Pregunta, ¿cuántos bombones le quedan a Pedrito al llegar a su casa? Digo, eso es lo de menos. Lo que hay que ver dónde están los padres de esa criatura. Cuando ese chiquillo ha salido con la... Coño, una caja con 30 bombones, eso adulta como para no verlo. Yo soy el padre Pedrito y digo, ¿dónde vas con la caja de bombones? Que luego la asquerosa tu prima se va a comer 3 o 4. A mí se me va con la caja de bombones y me viene después con la mitad de la caja y yo empiezo a pescozón por hueco, me sale la cuenta rápido. Pues doña Rosario era muy pesada con los problemas de matemática. Si un tren sale de Toledo, dirección Madrid, a 100 km por hora, y un tren sale de Madrid, dirección Toledo, a 110, ¿en qué punto se encontrarán? Digo, antes de eso lo que hay que hacer es desalojar el último vagón. Bueno, avanzamos. Pero ya veis que en clave de humor, pero de lo que está hablando es de todos estos problemas que no nos importaban nada cuando nos los contaban en el cole, que no nos servían para nada, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo para que luego al final esto, aunque sea con risas, esté reflejando el que la gente odiaba, ¿no?, las clases de matemáticas. Entonces, pues bueno, de los problemas que vosotros hicisteis en la infancia, abrid los micrófonos, por favor. ¿Qué opináis, no? ¿Qué opinión tenéis de eso? ¿Alguna opinión tendréis? Algunos de vosotros todavía tenéis muy cerca la infancia y os acordáis muy bien, ¿eh?
Que sí, que es verdad que todos los problemas están descontextualizados y que los críos no saben por dónde cogerlos muchas veces. Gracias. ¿Qué más? Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Ah, pues bueno, yo realmente de los de la infancia no los recuerdo. Solo recuerdo que realmente no entendía muy bien estos problemas de mezclas en los que cogías no sé cuánto vino a no sé qué precio y no sé cuánto otro a otro precio y luego tenías que calcular el precio final y yo eso sí que no lo entendía. Pero cuando se los contaba a mi abuelo, mi abuelito, que es un agricultor, jolín, es que me los hacía visto y no visto. Esos son los únicos que recuerdo realmente de la infancia. Que no entendía y no veía. Y luego, los que ya sí que recuerdo como verdadero trauma eran algunos de los del cálculo de la carrera. Y aquí ahora estoy yo explicando cálculo a los alumnos. Pero bueno, hay otra cosa que yo, cuando decís lo de los problemas descontextualizados, sí que estoy un poquito en contra de esto de que la matemática tenga que ser absolutamente toda realista y en el contexto del niño. Porque tiene que serlo, pero con cuidado. Porque al final pensar matemáticamente resulta que es saber modelizarte en tu cabecita aquello y aprender a pensar en términos abstractos y explicarte bien en matemáticas. Y lo que yo creo que sí que nos pasa con los problemas, e imagino que Raquel nos contará después, que tú ves cuando te pones con los maestros, que te dicen mayoritariamente es que no saben leer, es que no comprenden lo que leen. Y los niños leen historias mucho más complicadas que las tres líneas de un enunciado de un problema. Pero el problema es que yo creo que lo que no entienden son las matemáticas que hay ahí dentro, como me pasaba a mí con los problemas de las mezclas. Bueno, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas Sí. son, por ejemplo, los textos muy largos o cosas por el Claro, estilo, claro. ¿no? Pero sí que yo creo que los problemas tienen que contar cosas que a un niño le ocurre, ¿no? Bueno, no sé, esa es mi opinión. Creo que lo que a ellos les interesa además les motiva más para escucharte, les motiva más para intentar saber la respuesta a eso que a ellos les ha pasado, ¿no? Bueno, yo aquí, Jayone ha pasado la siguiente, había recopilado algunas de las reflexiones que hicieron pues, o algunos papás de niños que han hablado conmigo y que hemos trabajado estas cosas, o algunos amigos, algunos alumnos también he ido recopilando a lo largo de los años, y comentaban en general que eran aburridos, no les interesaban, en su vida no les servían para nada, los problemas que hicieron en el colegio no los volvieron a hacer nunca, nunca los utilizaron. Aparecía el texto este largo y difícil, ¿no? Esto de que les cuesta leer. Aparecían normalmente o al final de un tema o al final del curso y casi era el castigo. Les ponían dibujitos alrededor que no les servían para nada. Estos son los alumnos que empiezan a ver que yo los dibujos hago que sean interesantes y que sirvan para algo. Y hubo un comentario que me hizo mucha gracia y es que hubo uno que decía que empezó a odiar la fruta porque estaba hasta el moño de hacer problemas de manzanas y peras ¿no? Y me cojo una sandía, me como la mitad y no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Entonces, pues era un poco el tópico este de que siempre hablaban de lo mismo. ¿Avanzas, Jayone? ¿Puedes? Entonces, vamos a dedicar una primera parte, echa un poco para atrás, por favor. Vamos a tener como dos partes, una que se va a dedicar a los enunciados de los problemas, a qué tipos de enunciados y de qué forma nosotros los podemos presentar, y también en forma de, según las necesidades que tienen los niños con los que estamos trabajando. Y habrá una segunda parte dedicada más a lo que es dentro de la resolución, a lo que sería la primera parte de entender qué es lo que me está diciendo ese problema, ¿no? Qué es lo que debemos comprender cómo entender. Entonces, en la primera parte de lo que serían los enunciados, en lo primero en lo que me voy a centrar es qué problemas le resultan de verdad interesantes a nuestros alumnos. Entonces, aquí tengo las opiniones de Luis, de Carmen, de Félix, veremos también opiniones de Elías. De los problemas. Entonces vamos a ver propuestas que ellos hacen, ¿no? Cuando ellos proponen problemas, nosotros sacamos mucha información. Primero porque sabemos qué tema les gusta. Si nosotros trabajamos ese tema, ponen más interés. Lo segundo, porque cuando ellos nos proponen un problema, lo que demuestran es que ese concepto matemático que hay detrás ya lo han dominado. Ellos no pueden resolver problemas, pero hasta que no son capaces de plantear un problema en el que se trabaja una determinada relación, una determinada propiedad, hasta que ellos no la dominan, no proponen un problema de ese tipo. Pero en el momento en que lo hacen, decimos, vale, esto ya está, esto sí está superado, ¿no?
Entonces, nos sirve a nosotros para analizar realmente en qué posición se encuentran. Y luego la tercera razón por la que les invito a que ellos propongan problemas es que les gusta muchísimo cambiar el rol de no ser ellos siempre los que tienen que hacer el problema que me pone otro, sino que soy yo el que le va a poner retos a mi monitor, a mi profesor, a mi compañero, ¿no? Les voy a poner yo el reto. Y yo me siento pues mucho más cargado de que yo sé esto, ¿no? Yo puedo con esto. Entonces, dentro de estos problemas tenemos el problema de las ovejas, que nos lo va a contar Luis ahora, lo vamos a ver el vídeo, que es un vídeo que me encanta de cuando era muy pequeñito, ahora ya es muy mayor, como veis en la última foto del problema de los tornillos. Va a plantear a sus amigos, a nuestro grupo, nos va a plantear otros problemas, uno es el de las mariposas, en el que nos va a pedir que tenemos unas cuantas mariposas y unos cuantos iglús. Las mariposas quieren vivir solas, cada una en un iglú, y la cuestión es que no sabemos si se van a quedar mariposas sin iglús o iglús vacíos. El problema de los coches y los camiones, lo veréis que también lo va a hacer él, tiene unos cuantos coches, unos cuantos camiones, y pregunta cuál es su parque de automóviles. Y el problema de los tornillos, en el que, bueno, creo que hay un compañero suyo que lo va a resolver después, que dice, pues que tengo varios robots, cada uno tiene unos cuantos tornillos, ¿no? Y cuántos tornillos necesito en total para montar todos mis robots. Pero le damos al pasar que nos contará el de las ovejas. Tres. ¡Acción! A ver. Hola, chicos. Hola. ¿Sabéis? Tengo. Sí, ¿sabéis? Me llamáis. Me. Chigonas. Tengo. ¿Sabéis? Ajá. Me llamo. Vivo aquí. Rosa, había seis, queda. ¿Había seis qué? Había seis, ahora más, tú no hablas. Me dijiste, había seis, que otro, si te abrazas, se va y comes. Queda tres. Uno más dos, tres. A ver, ya. Bueno, como veis, Luis disfruta muchísimo planteando el problema, pero es que además estaba cenando y le pide a su madre, grábame, que es que tengo un problema que quiero que me grabes porque se lo quiero contar a mis amigos, ¿no? Entonces, sus primeros problemas de resta eran de pérdida. Este fue uno de los primeros que planteó. Hayone, ¿avanzas a la siguiente? Bueno, aquí está Carmen, que como veis empezó siendo muy jovencita también, muy niña, y hoy en día pues es una señorita muy guapa y ya muy mayor, que es en la última foto que tenemos. Empezó también con problemas de pérdida, después el problema de las alturas, que es un problema de comparación que nos lo va a contar ella. Luego plantea un problema de ropa, que veréis que alguno de sus compañeros lo resuelve, en el que tiene un montón de montones, bueno, varios montones de ropa y varias cajas, y se plantea si tiene suficientes cajas para toda la ropa que tiene. Y el último, que es el problema de las peceras, que también creo que Félix lo resuelve, que dice, pues tengo varias peceras y en cada pecera hay tantos peces, ¿cuántos peces tengo en total? ¿No? Vamos a escuchar el problema de las alturas, al avanzar. Tengo que explicar mi vez de hoy. Poneaje, mide 193 gramos y metros. Centímetros. Centímetros. Y Carmen, 161. Gramos y metros. Centímetros. Centímetros. Calcula cuánto mide más Ángel y que Carmen. Que a Carmen le cuesta aquí. Ángel dice que está aquí. Claro. Entre todo aquí. Sí. En cuerpo, a tronco. Sí. He dicho restar. Que no está el Carmen ahí arriba. Y no. Que no puede ser. Y hemos accedido a Ángel 52. Más alto. Más alto. Que Carmen. Más alto que yo. Así que, chicos, me suerte de hoy. Ya veis que Carmen, además de contar el problema, lo resuelve, pero además hace este gesto de que yo no me pongo encima, ¿no? No me estoy añadiendo a la altura del otro, sino que me tengo que colocar aquí. Hay una diferencia entre los dos. Está explicando muy bien el cómo. Cómo ella en su cabeza ve una altura, ve la otra y dónde le llega, y que por eso tiene que calcular una resta, ¿no? O sea, tiene una forma de explicar muy claro el por qué
tiene que restar, ¿no? Avanzas. Bueno, tenemos a Félix, que es el último que se unió a nuestro grupillo, es el más jovencito. Nos va a contar a él el problema de los kiwis, pero también os avanzo que el problema de las jaulas aparecerá después, que tenemos unos cuantos pájaros con jaulas y lo mismo, hay que saber de qué sobra. Vamos a ver el problema de los kiwis. Te voy a decir, tengo tres juteros y tengo 10 kiwis. Y tengo 10 kiwis. Y tengo otra vez 10 kiwis. ¿Cuántas tengo ahora? En total. Bueno, ya veis que Félix hace un problema de proporcionalidad simple. En lugar de decirnos que cada frutero tiene 10 kiwis, nos dice, tengo 3 fruteros, el primero tiene 10 kiwis, y 10 kiwis, y 10 kiwis. O sea, nos está explicando el que tiene una suma reiterada, ¿no? Él entiende que tiene una suma reiterada. Y además, me hace mucha gracia el gesto del que se cierra la boca de decir, y no os voy a decir más porque este es para vosotros, ¿no? Este os lo pongo a vosotros. Esa ilusión de que sea otro el que lo resuelva. ¿Avanzas una, por favor, Jayone? Bueno, aquí lo que tenemos es los problemas que iba planteando Elías en distintas edades. Avanza la primera, por favor. Esto es con 5 años, en el que, bueno, yo le planteaba muchos problemas, pero está claro que él solo había asimilado los problemas de unión, ¿no? Tenía varias partes y creaba un todo, nubes blancas, nubes negras, gatos blancos, gatos negros, y una mano, otra mano, y los de pérdida eran todos de hay unos cuantas y se van, hay unos cuantos y me los como, son todos esos problemas de resta, ¿no? Eso es lo que él veía como esas operaciones. Y solo en uno habla de una comparación y además es de uno tiene 4, el otro tiene 4 más cuántos tiene, ¿no? O sea que esa es la cuestión. Avanza con... Esto ya era con 7 años, los problemas, bueno, se ven un poco mal, pero los describo. Los problemas ya son bastante más complicados. En los problemas de pérdida, por ejemplo, hay uno de los murciélagos, que está ahí el 95-25, en el que el menos 25 ya no son los murciélagos que se van, sino que son los que se han quedado. Y pregunta por cuáles son los que se van. O sea, que ya ha avanzado un poco más en lo que es la idea de la pérdida, ¿no? La resta ya le sirve para más cosas. Y hay otro que llama mucho la atención, creo que es el más complicado de procesar, que es el del 66-26, que está por ahí por la derecha, en el que, bueno, dibuja, se supone que este es mi marido, es su padre al principio, que tiene cierta cantidad de dinero que no sabemos cuál es, esa es la pregunta del problema. Me encuentra a mí a mitad de día, ¿no? El sol va bajando, me encuentra a mitad de día y me da 26 euros y después su padre por la noche tiene 66. Y la pregunta es cuánto tenía al principio. Yo le doy la operación y sin embargo él tiene que generar el problema y ha pensado que hay una suma en un problema de pérdida, ¿no? Entonces empieza a asociar muchos más conceptos a la operación, ¿no? Hay una mayor evolución en el problema que se plantea y aparte los intereses que pone. Si avanzas un poco más, a los 8 años estaba muy interesado en estos juegos de martillos, de destornilladores que realmente no hacen nada, son todos de plástico, pero empieza a plantear un problema de la forma en la que lo plantea con dibujos, pero un problema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. El que ya tiene un taladro y un martillo valen 5 euros juntos, el martillo y el destornillador valen 7, el taladro y el destornillador valen 8, ¿cuánto vale cada cosa? Porque ya ha evolucionado y ha entendido que estas cosas se pueden resolver con las representaciones que veremos más adelante, ¿no? ¿Avanzas? Bueno, de este tipo de problemas que ellos han planteado, ¿qué es lo que os ha llamado la atención? Que lo expresan todo mediante dibujos, ¿no? O sea, el problema lo redacta mediante dibujos, en vez de hacer la suma y la resta como estamos acostumbrados desde pequeños, ¿no? Que te enseñan a sumar y restar y no dibujas nada. Están muy acostumbrados a dibujarlo, también porque fijaos que los niños con síndrome de Down pues tienen mayor problema para verbalizar las cosas que tienen en la cabeza, que realmente las tienen, ¿no? Están ahí para verbalizarlas, o algunos niños tienen problemas de lectoescritura, y sin embargo no les prohibimos el que hagan matemáticas, las pueden hacer, simplemente lo que necesitan es otra forma de expresarlo. O niños que son muy pequeños, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es lo dispuestos que están a crear retos y problemas a los demás, ¿no? Sobre todo en el último vídeo, ¿no? Cuando hace así, cierra la boca, ¿no? Con toda la ilusión del mundo y ahora lo resolvéis vosotros y a ver si lo podéis hacer, ¿no?
Creo que esa es precisamente la ilusión que tenemos que crear en los niños, en que quieran realmente crear ese tipo de retos a los demás. Sí, yo creo que les emociona mucho el ser ellos los que lo plantean. ¿Algo más? Sí. A mí me ha llamado bastante la atención lo complejo de los conceptos matemáticos que va trabajando a medida que va evolucionando. Sí. O sea, realmente lo que sucede es que luego, si no se va más allá de plantear problemas de sumas y restas, y además está lo típico, yo recuerdo una niña en un taller de matemáticas en el cole, en el que resolvía problemas combinatorios de lujo antes de entrar en primero de primaria, que le enseñaran el algoritmo de la suma, y ya nos vinimos abajo con todo. Bueno, es que... Entonces, fíjate, mientras que no están tan preocupados por el algoritmo o cómo lo hacen, realmente ellos son capaces de trabajar conceptos mucho más complejos. Pero cuando ya las matemáticas se reducen a los números del 20 al 30, como son estancos, y los problemas de sumas como sumas y restas como restas, apaga y vámonos. Sí, 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 sí. Hombre, yo la ventaja que tengo es que no estoy con una educación reglada detrás que me dice lo que les tengo que contar. Entonces, son ellos los dueños de hasta dónde llegamos. Y es verdad lo que comentas, cuando tú te alejas de simplemente lo que es la cuenta, pues los problemas que se les ocurren son mucho más complejos, más complicados, y además creo que de verdad llegan a entender la mecánica que hay detrás, alejada de la cuenta en sí. A mí lo que quizá me llama la atención más el hecho de que los plantean desde sí mismos, es decir, ellos se involucran, sobre todo la niña, la segunda niña, ahora ya Carmen, chica, que ha intervenido, ¿no? Como ella decía, yo no me pongo encima, o sea, y hasta aquí, o sea, que quiero decir, ella estaba ahí, estaba dentro. Sí, 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 viven el problema, ¿no? Porque, bueno, eran problemas que a ellos les ha tocado vivir, ¿no? Uh-huh. Los experimentan. Sí, y como que así parece, quiero decir que esa vivencia hace que al involucrarse ellos directamente, ¿no?, les haga meter ahí toda la carne en el asador. Sí, 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 yo también lo veo así, que ellos viven ese problema, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más? Sí, yo eso iba a decir, un poco el interés que tienen y que manifiestan como muchas ganas de plantear el problema y de resolverlo. Que eso también es muy grande, el que ellos tengan el interés y la iniciativa. Tienen muchas ganas, tanto de plantearlos como de resolverlos, ¿eh? Tienen un gran interés. Y bueno, eso, al final eso es difícil, ¿verdad? De conseguir muchas veces el interés y captar la motivación. Por eso os decía lo de preguntarles a ellos qué es lo que les interesa, ¿no? Entonces, yo lanzo un montón de problemas, yo intento que salgan muchas relaciones, muchas cosas, y luego siempre les pido que sean ellos los que los lancen. También por eso que os contaba, porque yo en ese momento es cuando me doy cuenta, vale, hasta aquí lo hemos dominado, esta parte no la saquéis vosotros espontáneamente, significa que yo la tengo que trabajar más, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo contigo, porque a mí me pasa mucho con los alumnos de secundaria. Entonces, a ellos les apasiona que tú les digas, venga, ala, pues ahora, como los que hemos hecho ayer, por ejemplo, los de juegos de números y para trabajar las propiedades de operaciones que deberían de haber trabajado en primaria, o sea, pues realmente es lo que hago la primera semana de repaso con los alumnos de secundaria. Pues es que se les queda la carita como... Pero cuando ves inmediatamente, cuando les dices, venga, ahora plantead vosotros... Pero van a ser para nuestros compañeros. Y es que eso sí les sale. Y claro, en el momento, aquellos niños que lo han entendido se lanzan súper entusiasmados y es el momento en el que ves el que se lanza entusiasmado y el que se te queda bloqueado, ya sabes quién llegó hasta dónde. Sí. Entonces, que sean ellos los que ponen problemas, es que es muy, muy rico. Yo creo que sacamos mucha información, ¿no? El docente saca mucha información de verlos a ellos cómo lo hacen y hasta dónde llegan, ¿no? Y lo difícil que eres capaz de planteármelo, eso significa que tú lo has dominado antes, ¿no? Avanzamos un poco, bueno, al final he recopilado pues lo que habéis dicho, ¿no? De otras personas, ¿no? También lo que os comentaba por tener aquí unas cuantas respuestas. Me hizo mucha gracia también este de que solamente había un problema de fruta y además no había nadie que se la comiera, que era el de los kiwis. Ninguno de los otros hablaba de nada de fruta. Lo que habéis comentado de que la dificultad va creciendo y además va creciendo considerablemente. Demuestran además con sus gestos que están dominando lo que hay detrás. Son muy creativos, muestran sus intereses,
les encanta ser ellos los que lo proponen. Bueno, ya veis que todos estamos de acuerdo cuando vemos estas cosas, ¿no? Y les encanta hacer este reto para sus compañeros. O sea, ellos se apasionan con esto. Eso. Ahora, ¿qué tipo de enunciados les proponemos nosotros? Bueno, yo os he comentado que me gusta trabajar con problemas que no sean solo de letra. Sí que han trabajado con problemas de letra. Por ejemplo, al principio juntábamos a Luis, que estaba entonces con 8 años, y Elías, que estaba en 3. Elías no leía, no sabía leer. Luis sí que leía. Entonces, Luis le leía a Elías. Entre los dos resolvían el problema, ¿no? Pero les costaba. Si el texto era largo, pues aquello era un horror. Entonces, empezamos a hacer problemas en los que no hubiera letra. Avanza un poco. Ahora ten cuidado. El primero, avanza despacio, Jayone, porque este es el que se van moviendo poco a poco, ¿vale? El primer problema es un problema del balancín. Hay dos niños que van al parque, se montan en el balancín y resulta que el balancín no se mueve, ¿vale? El balancín no se mueve y nos preocupamos de él porque no se mueve. Entonces les preguntamos a los niños cuánto pesan. Avanza. La niña pesa 38 kilos, el niño 31, y pues claro, la niña pesa más, aquello no se mueve. Entonces la solución que proponemos es, avanza uno, ponerle una mochila al niño, poniéndole unas cuantas piedras, no sabemos cuántas, para que el balancín avanza y ahora retrocede, va para adelante y para atrás, pues que el balancín se empiece a mover, ¿no? Bueno, esto es un apaño mío para que veáis la idea del problema, ¿no? Entonces el problema es, ahora ya avanza, Jayone, eso, ya avanzas del todo. Es el problema de cuánto le pongo en la mochila para que avance. Avanza, avanza. Vamos a por otro problema. No vamos a resolver, ¿eh? Aquí estamos pensando en enunciados. Otro es el problema del cumpleaños. Un niño llega y tiene 12 compañeros a los que les quiere llevar un detallito porque es su cumpleaños. ¿Sigue? Y entonces dice, pues a cada niño le quiero llevar una tableta de esta de huesitos, pero el que es XL, ¿no? Que es más grande que los normales, para divata, va con su madre, con todo eso al supermercado. Y resulta que en el supermercado... En el supermercado los huesitos siempre van de 5 en 5. Y entonces la madre le dice, bueno, pues tú verás cuántas bolsas compramos, ¿no? Y el niño le dice, pero los que sobren me los podré quedar. Sí, pero no puedes comprar todas las bolsas que te dé la gana. O sea, justas para tus compañeros, pero luego ya veremos los que te quedan. Bueno, es otro problema. Tenemos el de los Legos. Un niño es su cumpleaños y ha recibido por parte de tíos visitando abuelos patipatá 15 euros. Inmediatamente avanza, se va a la tienda del Lego. Esto es real, hay una tienda en Zaragoza que vende los muñequitos de los Legos por separado y valen a 2,69 euros cada pieza. Y la cuestión es, con los 15 euros que tengo, avanzas, Jayone, ¿cuántos me puedo llevar en mi cajita? Y una vez que me los he llevado, sigue, ¿cuánto me van a devolver? Porque quiero ahorrar para el siguiente Lego. Vale. Y luego está el problema del cuánto falta, ¿no? Un niño siempre está preguntando cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta. Entonces, hemos resumido todos esos problemas del cuánto falta para llegar al viaje, cuánto falta para que acabe la película, cuánto falta para que acabéis de comer, cuánto falta en que a las 5 de la tarde sale del colegio y ahora mira el reloj, son las 10 y cuarto, esto lo plantearíamos en el colegio. Salís a las 5, ahora mismo son las, y pones la hora que es, cuánto os falta para salir de clase, ¿no? Bueno, estos son los enunciados que yo propongo, estos son los que yo propongo. ¿Qué pensáis de estos enunciados? Efectivamente están contextualizados, pero bien contextualizados en el entorno del niño. Porque yo antes, cuando me metía con lo de los problemas reales, es que, bueno, la matemática real a veces plantea unas cosas que dices, bueno, en fin, pero estos no, estos sí, estos están bien contextualizados. Vale, menos mal. Son situaciones que ellos viven diariamente, ¿no? El comprar el Lego. Ellos viven en el presente. O sea, no son problemas de los que te ponen siempre, ¿no? Si tienes un cuarto de tarta y lo tienes que multiplicar o lo tienes que dividir entre alumnos, entre 12 amigos, son problemas que ellos viven diariamente. Sobre todo porque los problemas estos son muchos de mis alumnos, es esto, ¿no? Tengo un cuarto de tarta, lo reparto entre 12, ¿a qué me toca? Pues amiguitas, la verdad. O sea, nadie tiene un cuarto de tarta y lo reparte entre 12. Es lo que insisto siempre de, por favor, buscar problemas que tengan un sentido, ¿no? Que hay muchos en la vida del niño. Hay una tira de Charlie Brown, que es la que yo siempre pongo cuando voy a empezar en la facultad con resolución de problemas. Entonces está una de las amiguitas de Charlie Brown diciendo, ¿pero quién llega a comprar 600 melones? Sí,
cierto. Sí, esa es la cuestión. Como cuando empezaba Santi Rodríguez, el niño se va a clase con una caja de 30 bombones. ¿Quién se ha ido a clase con una caja de 30 bombones? ¿Qué padre le ha dejado ir, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Bueno, avanzamos. No ha salido aquí, pero si os habéis dado cuenta, ninguno de los problemas tenía una letra. Sin embargo, si íbamos leyendo más o menos, hacíamos esas viñetas, ¿no?, esos dibujos, entendíamos el problema, cuentan historias que el niño puede experimentar y sobre todo son problemas que a ellos le atañen, ¿no? Por ejemplo, el de los Lego fue un problema real que le pasó a Elías mucho antes de empezar a saber lo que era multiplicar y nada por el estilo. Se encontró con los decimales, ya me preguntó qué era eso de los decimales y quería saber cómo se operaba con decimales, ¿no? Porque le interesaba. Esa es la cuestión, es que dan una razón para que nosotros les enseñemos cosas.